Según expertos en comercio internacional, la relación México-Estados Unidos tiene mucho futuro. Principales temas a discutir aquí en la Conferencia Binacional Antidrogas en El Paso, Texas, es la seguridad fronteriza. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya que se llevará a cabo aquí en la Colonia Caracol una de sus consultas, esta vez sobre la tercera pista, tal vez obtendría este tipo de respuesta. No lo vamos a permitir porque ya tenemos mucho tiempo aquí. Además, ya es una colonia que aquí sufrimos y no vamos a permitir que vengan a poner otra pista. Bueno, pues terrible, por lo mismo, como estás trayendo una llanta Texcoco. No me pagaría lo que vale mi propiedad. Al final de cuentas, el costo más alto del proyecto podría ser el costo político y social. Omar García, Fuerza Informativa Azteca. El secretario Serizola fue determinante. Se concesionarán la administración de la terminal aérea y la de carga y los hoteles. En este esquema de concesiones, el gobierno federal solo tendrá injerencia en áreas estratégicas como la torre. También el pueblo de México no tendría que seguir subsidiando todos los gastos de las aerolíneas. Los directamente afectados ya amenazaron que pelearán por su tierra. Los marcados tintes de escándalo han provocado que aún no se defina cuándo se pondrá la primera piedra. Para el gobierno federal, Tizayuca ya tuvo su oportunidad de hablar y la decisión es inapelable. El nuevo aeropuerto estará en Texcoco. Omar García, Fuerza Informativa Azteca. Omar García nos explica cómo poco a poco la cibernética está cambiando nuestra vida. Paradójicamente, este medio de comunicación sin contacto físico podría llegar a ser la principal forma en que nos relacionemos. Y no falta mucho. Cada vez más gente encuentra a su pareja en las páginas personales de esta telaraña cibernética. ¿Crees que deberíamos meet? ¿Meet? El futuro está aquí. El tren de la tecnología avanza rápidamente y no se detiene. En la Ciudad de México, Omar García, Fuerza Informativa Azteca. Así es, este tren está a toda velocidad, así es que hay que subirse. Y es que aun cuando la Constitución obliga a la readaptación de los presos, no hay una sola cárcel que lo cumpla. Omar García, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Rosa María, la realidad de las cárceles mexicanas no ha variado mucho desde que este, el que fuera el penal de Lecumberri, dejara de funcionar como prisión hace más de 20 años. Muchos aspectos de la readaptación social están todavía por realizarse. Y es que actualmente en los reclusorios del país prevalecen problemas y vicios que hacen que la rehabilitación de los reos sea poco menos que imposible. Es también un problema de falta de coordinación entre dependencias. Esta mujer estuvo en prisión y fue hasta que salió libre cuando se enteró de que existía un patronato que ayuda a los exconvictos a reintegrarse a la sociedad. La capacitación es nula, no hay nada. Hay puros talleres de peluche y cosas así. Rosa María, tendremos más de esta problemática mañana en la segunda parte de este reporte. Sí, Omar, hay muchas cosas que cambiar en este país todavía. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En Toronto está Omar García. Vamos con él, vamos hasta esta hermosa ciudad de Canadá. Omar García. Aquí en la ciudad de Toronto se está tratando de diseñar una estrategia global para combatir al SARS. Por igual, la existencia de los subsidios. Este y a todo lo largo de la calle Primera, aquí en Ensenada, los pescadores cambiaron las redes y los barcos y ahora son meseros o vendedores ambulantes. El cambio se va a realizar durante las horas de menor tráfico telefónico. 17 de noviembre, 2 de la mañana, ahí viene. Este es el ejemplo de una relación hombre-naturaleza en la que todos ganan. Es un ejemplo de lo que los expertos llaman desarrollo sustentable. Omar García, Fuerza Informativa Azteca. A unos días de iniciadas las acciones de la Copa del Mundo, la pasión del deporte ya comenzó a derivar en intolerancia. Omar García investigó sobre la violencia en el fútbol. El saldo aumentó ya a 83. Guatemala llora la tragedia. Thank you.
La pasión deportiva, quizá una de las más intensas, ha llegado a nutrir un antagonismo que trasciende fronteras. Y en un momento, la gloria del deporte se torna en llanto. El pueblo de Guatemala llora sus muertos. Un doloroso desfile de personas que buscaban afanosamente a sus parientes entre los cadáveres. Al final, la vida es como un péndulo que se detiene. Bueno, ahí veíamos escenas que pues nos recordaron momentos muy tristes que se vivieron no solo en el fútbol mundial, sino en el fútbol también mexicano. Veíamos ahí fotos de aquella tragedia en Ciudad Universitaria. Y pues simplemente la reflexión, el fútbol es pasión, es una hermosa pasión para aquellos que disfrutan viendo el fútbol. Nada más está en controlarse para evitar que esa pasión dé el siguiente paso y termine. Vamos a ver el otro lado de la moneda. Los miembros de una familia coreana sufrieron la triste derrota de su equipo aquí en México. Omar García los visitó. Fiebre total, la fiebre del mundial. Estaban los coreanos en sus reuniones, empezaron el partido haciendo predicciones. 2-1. Yo pienso 1-1. Avanzaban los minutos, las emociones, la primera anotación y las canciones. La persona del silbato tuvo lagunas y mandó uno de los otros a las tribunas. Los nuestros reaccionaron, mostraron sed, se llevaron los balones hasta la red. Como buenos perdedores y resignados, con sonrisas en los labios y con halagos. Esa bien, yo está feliz porque ganaron México. Desde la ciudad de los Imecas, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca. Felicidades. ¡Viva México! Ni modo, ¿eh? Ni modo. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por su atención, pero no le cambia. Hay muchos deportes.